Ahí está, ahora sí. Escúchame. Bueno, el podcast, yo quería tener algo editado, pero bueno, no pude, como para que lo veas antes. Pero es como, se llama tradición oral. Sí. Y la idea es como que recopilar información sobre artistas, el arte, la historia del arte de Tucumán, por estos medios que son de la gente centenaria, que yo les estoy acaparando. así que bueno, nada. En calidad de qué te gustaría responder las preguntas, en calidad de docente, de investigadora, de artista, de persona hablante. Es buena pregunta. Yo, o sea, a mí me cuesta como separarlo a todas esas cosas. Persona hablante, digamos, que anda en el arte, diría yo, no sé. Está buena la definición igual. Persona hablante. Sí, persona hablante, pensante. Quiero creer que soy pensante. Y bueno, tenés una beca Fulbright, yo calculo que sos pensante. Y un poco sí. Sino qué curro, amiga, qué curro. ¿Tanto? Claro, ¿de qué curro? Ahí está el curro de la cultura. Este, mi amo. Bueno, nada, persona hablante. A vos tenés un apodo. Sí. ¿De dónde viene tu apodo? ¿Boletín? Sí, la boleta, boletín. Bolsos, boleta. Y ahí viene, no, mentira. Bueno, tengo que pensar el año, es una banda, no puedo creer que hace tanto. Creo que empezó como en el 2011, creo. Porque en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán. La Facultad de Artes es una institución de cultura superior. Tiene por finalidades inmediatas conservar, acrecentar y transmitir el conocimiento y propender al desarrollo de la cultura por medio de la investigación científica, técnica, humanística y del trabajo creador. Donde ambas somos egresadas. Nuestra querida facultad. Nada, andaba por ahí, yo siempre muy inquieta, muy molesta. Pero en ese momento teníamos una falta muy grande de, en cuanto a la comunicación, de todo lo referido a las artes visuales. O sea, si hay una muestra, si hay una exposición, si hay alguna convocatoria, etc. Tampoco había espacios de discusión de lo que pasaba en la facultad, de lo que pasaba por fuera de la facultad. Entonces empecé a hacer un boletín de artes, que así se llamaba. Como el boletín oficial. El boletín oficial de las artes. Y nada, viene de ahí. Eso lo empecé, no me acuerdo qué fue primero, si fue todo junto, pero tenía un blog, de Blogspot, y ahí iba cargando toda la data. Entonces, si había una convocatoria, subía, si alguien iba a tener una muestra, subía, la info. Y a veces también escribía como reseñas. Y eso me acuerdo que, o sea, era tan artesanal. ¿Qué hacía? Yo iba... Ay, escucha esta tecnología. Yo iba por los talleres recopilando mails. Eso hacía. Qué enferma. Entonces ahí iba, me presentaba, hola, soy estudiante, bla, 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 y tengo este proyecto, bla, bla, y quien quiera recibirlo se anota acá. Y así. Entonces yo eso lo pasaba por mail, mandaba mails. Y después, o muy juntito, no me acuerdo, también empecé a tener Facebook del boletín. Entonces como que eso creo que tuvo más llegada. Entonces el Facebook era para
como para la gente, a la gente le llegaban las notificaciones, bla, bla, bla. Y en el blog vos tenías como la data más desarrollada. Y de ahí viene, porque mucha gente no me sabía el nombre, pero me ubicaba porque hacía eso, entonces de ahí quedó Boletín. Y eventualmente, claro, y también pasó que por esos años, poner el año siguiente, el 2012, porque ahí empezó, pero duró un buen tiempo que yo hice eso, ponele, va, no sé si qué tan buen tiempo, capaz que 2 años, 3 años, no sé, una cosa así, por ahí era medio interrumpida la actividad. Y a ese mismo tiempo es cuando me empecé a hacer amiga de la Jime y del grupito ese de Fernando, Macías, la Carriza, la Perina y como la otra gente que andaba ahí a la vuelta. Y como que ellos me empezaron a llamar mucho Boletín. Entonces yo también lo adopté. Y me gustaba porque era, en ese momento no éramos feministas, porque en ese momento todavía no existía el feminismo en Argentina hasta el 2018, pero en ese momento, nada, me gustó porque no tenía claro que tenía que ver con eso, pero bueno, era como más neutro, es un nombre, es una palabra que es medio como neutra en género, ¿no? Entonces también me gustaba por eso. Y bueno, de ahí quedó. Y a veces me decían el boletín, a veces la boletín. Y las variaciones. Volantín, sos boleta y todas esas cosas. Qué divertido, o sea, porque lo encontré al blog. Sí, está. De hecho, lo estoy viendo ahora. Existe. La cantidad de información que existe en este blog, obviamente lo voy a dejar en algún link por acá, pero tiene un montón de información. Creo que sí, la entrada más vieja es de 2011. O sea, 2011, hace 15 años. Febrero de 2011, sí, hace 15 años. Wow. ¿Febrero? Febrero de 2011. Wow. Y finalizó en 2015, en julio de 2015. Julio del 2015, mira. Un montón de tiempo ha sostenido esto. Sí, lo que pasa es que esos últimos años, yo diría que entre el 14 y el 15 es como que lo usaba solamente como para tirar algo que a mí me servía quizá, pero ya no estaba activo como al comienzo. Sí, está súper interesante porque aparte era como que tenía secciones de fotos, que eso estuve viendo como tipos sociales. Uh-huh. O sea, usted dedicaba, era un trabajo periodístico muy fuerte esto, muy fuerte. Además de eso hay unos textos que son como larguísimos, que son tuyos, son de tu autoría, digamos. ¿No? Sí, todo lo que está escrito ahí lo hice yo, sí. Son un montón, son reflexiones muy, muy, muy polentas de este tiempo. Sí. Creo que algunos de los más largos tienen que ver con la Facultad de Artes, obviamente, porque era como mi mundo en ese momento. Y nada, creo que, o sea, yo siempre fui políticamente activa, pero sin engancharme nunca a ningún partido, como... Creo que... La reflexión intelectual siempre me como que cuando llega el momento como de decir, bueno, me anoto en un partido, como que la reflexión intelectual me lo impedía. Como que digo, no puedo, esto es mucho, digamos, para cómo sostengo estas contradicciones ideológicas o... Pero bueno, qué sé yo. Pero como nada, eso, siempre fui muy inquieta. Hay una banda ahí de data, hay una banda de, o sea, me acuerdo que le hice una vez una entrevista al que en ese momento era el presidente del centro, que era Alejandro Vaca, que estaba en la DEMAS, que sigue existiendo hoy por hoy, que en ese momento era la oposición más opuesta de la gestión, y hoy trabajan juntos, son funcionales.
Y él literalmente me lo dijo así como de frente, sí, o sea, hacemos corrupción. Porque, wow. Porque les hacían firmar a los que ponían en las listas para ser consejeros estudiantiles del consejo directivo, les hacían firmar antes de efectivizarlos, poner efectivamente la lista, les hacían firmar una carta de renuncia sin fecha. ¿Por qué? Porque si en algún momento de repente ellos, o sea, flashaban pensamiento crítico individual o algo, o se daban vuelta, ponían la fecha y hacían y presentaban eso, entonces los hacían como renunciar. Y eso es lo que le pasó a una chica de la que también escribo ahí, que era María José Cáceres, creo, o algo así, María José. Sí, era compañera mía, María José. Ah, bueno, ella. Salteña, ella, sí. A ella le hicieron eso, también la entrevisté, y nada, eran como cosas que me movían mucho. Porque a mí, a ver, o sea, yo siempre hubiera querido ser consejera estudiantil, pero tenías que estar un poco con un aparato, que obviamente yo no tenía, y esto, ¿no? Como que no podía nunca terminar de decir, bueno, me quedo con esta gente, me voy por este partido u otro. Que era un poco lo que te podía ubicar para estar en una lista de elecciones. Pero después, obviamente, sí fui consejera asesora del departamento. Eso fue en el 2015. Claro. Igual es como que me parece que el coqueteo con la política dentro de la facultad es casi menester, te diría, para cuando alguien arranca algún tipo de interés real en la política. O sea, no, pensando en un nivel capaz que más macro, la gente que yo que consumo ahora, que se encuentra en la política, que está militando, que admiro, que me gusta cómo trabaja o cómo comunica, por lo menos, todos empezaron en la política de la facultad, en la universidad pública. Yeah. Si es, nada, una gran ayuda cuando a vos te interesa involucrarte políticamente. Sin embargo, sí me parece que cada uno de sus contextos tiene sus, nada, sus características también. La Facultad de Artes en particular tiene las suyas, obviamente. Muy, muy, muy suyas, muy propias. Muy propias. Y especiales, sí. Claro, y que me parece que sí merecen como un análisis. Sí, me parece que sí, que necesito un análisis, porque no sé qué tanto, a mí sí me interesaba también un montón la política en la facultad, pero no sabía también bien para dónde correr. También fui consejera por Libres del Sur, que capaz que no tenía, actualmente no comparto tanto el tipo de pensamiento, pero bueno, en ese momento era, bueno, hay que hacer algo y por acá podés entrar. Y yo dije, bueno, entro. Y me pareció bastante hostil, como que yo no estaba para nada preparada para ese ambiente. Y también era un cargo compartido, porque entramos con Libres del Sur, pero yo iba en una alianza con la lista de delegados. Porque, sí, era lo que yo prefería mil veces a la lista de delegados que a cualquier otra cosa, en realidad. Pero sí, con los troscos. En ese momento era el Po, encima. En ese momento era el Po, claro. Claro. Que bueno, dentro de la política facultativa que había ahí, porque yo no encontraba representación del peronismo ahí, por ejemplo, en ese momento. No sé si la tiene todavía ahora. O más allá de eso, algún espacio, alguna agrupación que por ahí no tenga una bajada partidaria, pero que sí sea, nada, en defensa de derechos de estudiantiles. Basta. Sí. Obviamente que todo está alineado siempre a algún tipo de ideología con la cual comulgas más que otras, obviamente. Pero ni siquiera existía esa opción, digamos. O sea, capaz que la demás quiso hacerlo en algún punto,
pero como que todas, o por lo menos lo que se sabe, lo que se dice, es que todas las agrupaciones políticas siempre están bancadas por algo, por alguien, como una negra por atrás. Entonces, no sé, ¿cómo ves ahora eso vos, ahora en este contexto, ahora que ya, ya no sos estudiante? ¿La Facultad de Artes? Sí. Y bueno, estoy un poco desconectada, pero así que no sé exactamente qué está pasando, pero lo que sé y lo que me un poco me llega es que, nada, que ahora todo está bastante alineado con la gestión. Entonces, centro de estudiantes, consejeros, estudiantiles, la coordinación de asuntos estudiantiles, el consejero egresado, o sea, todos están alineados, todos son funcionales, todos son personas que puso la gestión. Así que no hay ninguna oposición, no hay ninguna disidencia, no hay debate. De todas maneras, la verdad que no sé qué es mejor o peor, en el sentido de que cuando antes quizás había más oposiciones, y con todo el dolor, todo el dolor en el corazón, me tengo que admitir que el nivel era muy bajo, digamos, de las discusiones, el nivel ideológico de las ideas, el nivel académico era muy bajo ya en ese momento, cuando quizás había alguna oposición. Hoy por hoy mucho más. Es lo que esto que hablamos, ¿no? La chatura que hace mucho veníamos viendo, como yo primero empecé estudiando filosofía en otra facultad, en la Facultad de Filosofía y Letras, y a ver, por ahí, bueno, porque era filosofía, pero yo si no entraba a la biblioteca 2-3 veces a la semana y me sentaba a leer un montón, no había chance que apruebe nada, pero nada. Y después nos íbamos al jardín, al patio, a tomar mate, a discutir, a ver qué hemos entendido, porque estábamos, era como, era una avidez por el conocimiento y también una cosa de que no entendíamos un montón de cuestiones que eran re difíciles, entonces teníamos que hablarlo porque si no quedábamos muy atrás. Y generalmente uno tiene la visión de que el arte es lo más combativo que existe, que yo hoy por hoy lo sigo creyendo, sigo sosteniéndolo, pero uno tenía esa imagen de la Facultad de Artes, y cuando llega a la Facultad de Artes resulta que era lo más chato de lo más chato. O sea, cero debate, cero avidez por el conocimiento y por la reflexión y por... Y ha sido muy fuerte, digamos, entonces como... y eso se ve en todos lados, se ve en la calidad de las clases, en la calidad de las producciones o de las... Uy, se me traba la compu. Me volví. No de las producciones artísticas, pero sí de las producciones teóricas, y del manejo de la institución. Entonces, un poco, bueno, han logrado lo que buscaban, como controlar la chatura total, digamos, están bajo el, tienen el control total de la chatura y ya está, digamos, y con eso están tranquilos, qué sé yo. Y bueno, espero que, yo creo que hay personas más por ahí de nuestra generación que está entrando, algunas personas que sabemos que son capaces, básicamente, que están entrando a la institución, entonces, bueno, confío en que ese recambio generacional pueda mejorar un poco, aunque sea algunos espacios, pero no, lo veo mal como lo vi mal siempre. Sí, esa es la situación ahora, y creo que el debate y el activismo político se fue desplazando a los espacios como Tabit o a otros espacios donde sí discutimos, sí nos animamos a discutir, a pelearnos, a estar de acuerdo en desacuerdo,
y hacer algo, efectivamente, ¿no? Sí. La facultad de arte no es ese lugar. Sin embargo, es como el lugar donde del que nos agarramos para establecer un punto crítico, me parece. Porque, bueno, hay que aparecer por algún lado, de alguna manera. Pero siempre es como la facultad de arte es el lugar donde hacemos pie. Bien, para bien, uh-huh, mal, obviamente. ¿Y vos crees que esta chatura, por ejemplo, tiene que ver con una cuestión presupuestaria? ¿O eso? ¿Qué pasa si hubiera más plata, ponele? O sea, si realmente tendríamos, o tuviéramos un rector o rectora que diga, yo voy a reventar la Facultad de Artes y la voy a hacer la próxima Bauhaus, no sé. No, olvídate, no es posible. Con las condiciones, digamos, con... a ver, creo que si viene un rector y dice, toma todo el dinero que quieras, hoy por hoy lo van a usar muy mal. Tiene que haber, no es una cuestión presupuestaria, es una cuestión de quienes están al frente de las instituciones. No es presupuestario. ¿De quiénes están al frente de un proyecto? Porque yo, a mí me parece... pero es que los proyectos dependen de la gente. Sí, obviamente. No, nosotros hicimos la GEIA con cero presupuesto. Claro. Cero presupuesto, cero. Y vinieron más de 200 personas y hasta gente de Colombia. Sí. Con cero presupuesto. Esa era mi próxima pregunta, de hecho, porque la GEIA, contexto, fueron las jornadas estudiantiles de investigación artística o sobre las artes. En artes. Y que fue organizada por un grupo de estudiantes que no necesariamente eran del centro de estudiantes o de cualquier agrupación estudiantil en la cual tenía incidencia política dentro de la facultad en ese momento, ¿verdad? Totalmente. Un grupo de gente random, amigues, que empezaron a activar gestión. Bueno, ha sido un poco, sí, ha sido algo que como que era una idea que estaba como dándome vueltas alrededor, porque, insisto, yo venía del palo de la filosofía, donde es pura investigación, pura reflexión teórica, pura idea, así como muy volados arriba, pero eso, o sea, mucha reflexión teórica, y en la Facultad de Artes que era como nada de nada de todo eso, pero yo siempre identificando la importancia de esa producción científica y a la vez la ausencia de cualquier espacio donde se pueda trabajar sobre la investigación científica en artes. Pero bueno, un poco coincidió con que eso, ahí es cuando, que yo mencioné recién, que fui consejera asesora del Departamento de Artes Plásticas, que ese es un cargo que todos los años que yo había estado en la Facultad de Artes nunca había habido un consejero estudiantil, hasta donde yo pude ver en los expedientes. Pero que era también un cargo por elecciones, digamos, que vos lo ganabas por elecciones. Entonces, un poco lo activo, empiezo a preguntar cómo es, cómo tengo que hacer para postularme, bla, bla, bla. Hacemos campaña, la ganamos. Y eso fue diciembre del 2014. Sí, diciembre del 2014. Y la campaña que fue, o sea, era yo mandando mensajes de texto, mandando mensajes por Messenger de Facebook a la gente, che, tal día hay elecciones de tal cosa, consejera asesora hace tal y tal cosa, por favor, contamos con tu voto. Y la gente fue, digamos así. O sea, la gente que ha sido nuestra compañera, que eran nuestras amigas, que confiaban y que veían en lo que veníamos haciendo. Fueron y votaron y así ganamos, y le ganamos a la oposición, que había presentado una lista
O sea, los profesores habían hecho una lista, habían juntado tres estudiantes. Y en el medio, que yo creo que eso nunca lo conté, bueno, ya voy a volver sobre esto, pero para no irme del tema de la Geia. Y entonces al año siguiente supuestamente teníamos que ingresar en funciones. ¿Y cuáles eran las funciones? Reunirnos periódicamente con el consejero asesor del departamento, que está compuesto por director o directora, consejero docente, egresado y estudiantes, y tratar todos los expedientes que pasan por el departamento, que son todos. Pero eso nunca sucedía. En ese momento la directora era Norma Juárez, que es profesora de grabado del taller de segundo vespertino, y yo le decía, profesora, ¿cuándo nos juntaba? Profesora, profesora, ¿cuándo nos juntamos? Hicimos una reunión, y de ahí nunca más. Entonces, como ante esa, digo, bueno, hagamos algo, porque, o sea, la reunión la tiene que convocar la directora, no lo va a hacer, porque evidentemente esto es estrategia para dilatar y para no reunirnos, para que nosotros no tengamos posibilidad de discutir, de conocer los expedientes, todo eso, digamos, todas esas estrategias que se hacen en la política. Entonces dijimos, bueno, hagamos algo, o sea, con esto que tenemos, hagamos algo. Veamos cuáles son las principales deficiencias que tienen los estudiantes y hagamos algo. Y así surgieron las jornadas. Y ese primer año las hicimos en octubre del 2015, creo que fue 21 o 22, algo así, de octubre. Y fue genial, la verdad que fue genial, porque fue una gran experiencia de gestión. Como te digo, con cero presupuesto, o sea, juntando plata a nosotros, pidiéndole por ahí a... Ni me acuerdo, creo que le hemos pedido a profesores si querían colaborar, no me acuerdo, porque obviamente gastos hubo. Pero los estudiantes no pagaron nada por participar. Y recibimos un montón de papers, de trabajos de un montón de lugares, de Buenos Aires, creo que Mendoza, Córdoba, San Luis, de acá de Tucumán, creo que de Salta también, y de Colombia. O sea, se vino un contingente de estudiantes de Colombia a Tucumán. O sea, what the fuck, super random. Y eran como, no sé, 7, 10 chicos, no me acuerdo, chiques. Y nada, y eran como 200 personas cayendo a esas actividades. Y eso solo ha sido laburo, o sea, idea, identificar un problema, diseñar una solución y trabajar y hacerla. O sea, no es, como te digo, no es, necesitamos los millones de los millones, ni tampoco la gran idea súper innovadora que nunca se hizo, ni soluciones que no existen, no son. Es cosa como bastante sencilla, o sea, ¿cuál es el problema? ¿Cuál puede ser la solución? Hagamos la solución, punto. Y es laburar, trabajar. Es eso. Obviamente que, digamos, cero presupuesto, pero con un montón de laburo de la gente. Capaz que era poner 20, 15 personas, que éramos como el núcleo, que hemos laburado un montón. O sea, era como mandar un montón de mails, todo el tiempo postear en Facebook, avisarle a toda la gente que conocemos, y así como que fuimos haciendo para que la gente, para que se difunda la convocatoria, poner plazos, recibir los trabajos, organizar las mesas, hablar con las personas que iban a estar en las mesas panel. Bueno, pero ha sido hermoso, realmente hermoso, y eso te demuestra esta pregunta. O sea, no es una cuestión de presupuesto. Obviamente que el presupuesto sí es necesario, pero digamos, la solución no viene por tener mucho dinero. Porque vos podés, de repente te cae tonelada de dinero, y si vos no tenés estudiado el problema, las problemáticas de tu entorno, de tu campus, y si vos no tenés personas que tengan la capacidad para diseñar soluciones, no vas a hacer nada con ese dinero, se te va a ir a cualquier lado. Eso. Me acuerdo, es que que vienen así de repente a la cabeza muchas cosas. Sí. Ah, lo que quería contar. Chisme. Momento de chisme. Chismosealo. Vamos a chismosear, ya que ha pasado tanto tiempo, ahora se puede.
No, que después de las elecciones esas, que era un cargo que hacía años que nadie se postulaba, me acuerdo que asumimos, eso fue principio de diciembre, las elecciones por el 2 de diciembre, a la semana asumimos. Y el 15 de diciembre me acuerdo que estaba dormidísima en mi casa, en el departamento ahí que era cerca de la facultad, y me llaman por teléfono fijo, que ya en ese momento era una extrañeza el teléfono fijo. Yo digo, ¿qué es esto? Era las 8 de la mañana, me despierto así toda dormida, y era un administrativo personal de la facultad diciéndome que había un expediente del cual tenía que yo apersonarme y dejar un descargo. Sí, y no me acuerdo que, bueno, la cuestión es que voy, ese día, el otro día, no sé, y cuando llego era un expediente que decía, que pedía, digamos, impugnarme la lista y las elecciones, no me acuerdo si las elecciones, pero sí la lista, porque yo había publicado en Facebook datos sensibles. Entonces la maniobra era vidriosa. Me acuerdo de la palabra vidriosa, que era como decir, ¿qué es esto? ¿Quién ha escrito esto? Bienvenida a Eso la fue. primera impugnación en la Facultad de Artes. Sí, que no tuvo éxito, obviamente. Entonces, digo, ve a ver quiénes firmaron. Y eran 11 firmas de estudiantes, eran, sí, las firmas eran de estudiantes. Yo digo, ¿qué le pasa a esta gente? ¿Quiénes son? Qué raro. Y veo, 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 y entre una de esas estaba una de las chicas de las que ahora creo que va al taller C y todo, que es como de los grupitos que ahora está activo, que más o menos me sonaba el apellido porque yo había sido tutora estudiantil, entonces algunos me sonaban los apellidos. Y otra chica con la que sí charlaba, que ella varias veces me ha pedido consejo, me había dicho, che, ¿cómo hago esto? ¿Cómo? Por ser tutora estudiantil de primer año y segundo. Entonces, digo, a esta chica lo ubico, ¿por qué me está firmando? ¿Por qué firma una nota donde me quieren impugnar? ¿Qué pasó, digamos? Entonces voy y le pregunto, digo, mirá, tal, tal, tal cosa, me parece rarísimo que vos estés firmando. Porque digamos, un poco nos conocemos, sabes que yo laburo, de última, pregúntame algo primero y después hace la nota, no sé. Pero aparte eran personas que no son, no sé, no eran de ningún partido, no eran de la lista, no sé, no eran personas que vos las veías políticamente activo, ¿viste? Como que digas, bueno, saben algo, no. Y ahí ella me empieza a decir, bueno, sí, la verdad que te tengo que decir que un día llegó la profesora al taller, la Norma Juárez, que era la que se estaba postulando para ser directora del departamento y luego quedó como directora, y nos dijo que teníamos que firmar esa nota. Entonces las personas que estábamos ahí, bueno, un poco sabíamos que por ahí no estaba tan bien. O quizás no estábamos tan de acuerdo, pero bueno, como era la profesora, la firmamos. Tuki. Ok. Digo, ¿me puedes decir quién es la profesora? Me dice, no, la verdad es que prefiero no, pero a ver, era descarte. O sea, la Cristina Bazano, que no iba nunca, porque ya una señora muy grande que no se apersonaba nunca porque ya no podía nada pararse, no iba a ser. Y no estaba en medio de ese quilombo. Y los otros, ¿quién era? Rolo y la Claudia García. Que ellos no, o sea, ellos nos apoyaban de última. Y quedaba la Norma, que después fue la directora del departamento. Entonces, como digo, wow, qué nivel, digamos, de. ¿Cuán, digamos, y ahí yo digo, cuán. ¿Cuán pequeño y cuán. Creo que en algún lugar se saben incapaces para sentirse amenazadas por tres boludas que están ahí, digamos, por tres estudiantes. Porque éramos yo, la Noé Soria y la Andrea Dalgata de la lista.
O sea, tanto así, digamos, tanto así hacer firmar, o sea, hacer abuso de poder de tu rol de docente universitario para hacer firmar a 11 estudiantes que no entienden nada, que no estaban entendiendo qué estaba pasando, de qué era, bla, bla, bla. Yo creo que ni siquiera fueron a votar, o capaz que sí, votaron a la otra lista, no lo sé. Y hacer todo eso de algo que además, ¿qué es lo que yo había publicado en Facebook? El padrón, que el padrón estaba publicado en la puerta de la facultad, o sea, cualquier persona puede y debe tener acceso a esos datos. Claro. Son datos públicos. Entonces, obviamente que eso no llegó a nada. Yo ahí hice mi descargo, me acuerdo de Anaís Rodríguez, me ayudó, la llamé, y ella me ayudó como a escribir, y qué sé yo, y como quedé como avisada que estaban en tal lugar publicado, en tal fecha, bla, 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 como, y bla, bla. Y bueno, y eso quedó en la nada, obviamente. Pero, bueno, esas son las estrategias de las personas que están en la gestión hoy. Y de esas tengo mil historias. Igual esa es como la más clara, ¿viste? Claro. Igual me parece que, a ver, este tipo de estrategias no solamente se dan en este ámbito facultativo de la Facultad de Artes. En realidad, me parece que este tipo de estrategias o de accionares se dan en la vida en general. En la política en general. Sí. Porque si no, o sea, cuando te involucras un poquito más en algún trámite que tenga que ver con lo administrativo, que responda a algún tipo de aparato democrático, que responda a su vez a un estatuto, a gente que se ha juntado a hacer esto legalmente, claro, a darle entidad legal dentro de lo social, dentro de lo político, o sea, como que cuando te activas realmente como persona civil dentro de sí, la República, te diría. Sí, del marco legal democrático. El marco legal de derechos, el marco legal que tiene que ver con tu participación política como civil. Sí. O como estudiante en este caso. Existen estas operaciones que no te das cuenta hasta que no las vivís. Que nos ha pasado mil veces con la asociación civil, digamos, con Tavit, porque una vez que nos involucramos realmente en armar una asociación civil, a darle una entidad, una persona jurídica y decir, bueno, acá estamos legalmente, se empezaron a abrir un montón de puertas y se empezaron a cerrar otras. Que justamente tienen que ver con, tal vez, no le quiero decir profesionalización, pero sí con que hablemos y participemos realmente de discusiones que son mucho más grandes que nosotras, como estudiantes, como personas o sujetos de derecho. Cuando realmente querés entrar a opinar sobre algo con las armas que te proporciona la democracia, el Estado, la facultad o cualquier institución, como que lo institucional un poco se te vuelve en contra y un poco que funciona para curtirte. Sí, totalmente. ¿Qué hacemos con la llamada? Bueno, la cortamos acá un ratito. Dale. Con esa reflexión y ya volvemos. Ya volvemos. Vamos a un corte. Bueno, complejo, complejo. Sí, es que es así, o sea, te vuelve un poco en contra porque, bueno, por ahí hay personas que ya tienen esos caminos más aceitados, entonces saben cómo utilizar ese marco y esas herramientas de forma tal que en la legalidad, dentro de la legalidad, dentro de la estructura, se pueda manipular las cosas. Pero voy a traer el agua del mate. Vale. Sí. Bueno, estamos de acuerdo en eso. Bueno, sin embargo, es como que parece que la organización es bastante compleja.
en general, no solamente en la facultad. No, facilísimo. No, sino en general, pero te diría hasta un nivel bastante más macro, de hecho. Como que me parece que ha habido como un asqueo a la política hasta cierto punto. Ahora nos damos cuenta que mucho tenían que ver los medios de comunicación, ahora las redes sociales, los trolls, bla, 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 bla. Y como que la información es bastante fluctuante, porque yo te aseguro que después de esto, o sea, después de publicado este video, van a haber contrapartidas de las personas involucradas seguramente, y con todo su derecho también a hacer su propio descargo, obviamente. No creo, no ven estas cosas. Bueno, ponele que sí. Sin embargo, estarían en el pleno ejercicio de su derecho, la verdad. El tema es que me parece que sí, dentro de todas estas cuestiones que tienen que ver con la actividad dentro del mundo del arte, del campo del arte, más allá de la estética, o de los estudios de la estética, o de las prácticas de la estética, sí me parece que hay como subyacente una, no sé si falta, porque no quiere decir, porque siempre, viste que en los textos académicos dicen la necesidad, como que la necesidad, siempre el campo tiene una necesidad. Sí. Que la verdad que no nos puede hablar tanto el campo, tenemos evidencia, tenemos como maneras de medirlo al campo, pero no nos puede decir, hola, yo necesito, yo siento que... necesito que me den bola políticamente, porque si no, nada, no van a tener nunca una política pública, básicamente. Pero en este sentido, ¿qué onda? ¿Cómo la ves? ¿Cómo ves? ¿Cómo sería todo? Visualicemos. Nos pongamos en modo coaching. Visualicemos. Y hagamos una visualización. Manifestemos. Y hagamos una visualización de cómo sería una salida, entre comillas. Poner que eso, poner que tenés, llegás a conseguir presupuesto. Llegás a conseguir el famoso presupuesto. ¿De qué manera lo usarías? ¿Cuál sería tu proyecto, tu estrategia de acá a, no sé, 5 años para que funcione un poco el campo y que salga del achatamiento, al estancamiento en el cual llevamos hace varios años? Bueno, yo me vine acá a los Estados Unidos de América con una idea, con un deseo de eso, que no estaba como tan claro qué podía hacer, pero era así como una intuición. Que en eso me ayudó mucho el año, ¿qué año estamos? Bueno, ya estamos 2024, en el 2022 yo hice este programa de formación en gestión para el desarrollo del Consejo Federal de Inversiones, y ahí surgió una idea de un proyecto que en realidad estaba destinado a las IT, a mejorar, digamos, a impulsar la industria de las IT en Tucumán, pero creo que fue un poco clave para que porque con ese proyecto ganamos una competencia de ideas y proyectos. Creo que lo que fue clave ahí fue esta, diría yo, como un principio que tiene que ver un poco con mi vida, ahora que o sea, ahora en este momento, hablando como me estoy dando cuenta de esto, ¿ok? Entré en modo terapia, bien. Ok. En modo sesión de psicoanálisis. Que combina los distintos aspectos en los que yo me muevo. Porque vos al comienzo me preguntaste, ¿vos en calidad de qué querés responder esto? ¿De artista, de docente, de investigadora? No me acuerdo cómo me preguntaste. Yo dije, a mí me cuesta cómo separar todo eso.
no sé, yo me acuerdo que Luis María Roja nos decía cuando estábamos en Linde Contemporánea, ustedes todo el tiempo tienen que pensar como investigador. Son todo el tiempo investigador. Y yo como, sí, pero no me puedo quedar quieta. Entonces el investigador tiene que estar quieto, leyendo y pensando, y yo eso no lo puedo hacer, digamos. No, no, en algún momento me tengo que mover y empiezo a pensar moviéndome, digamos. Bueno, y la idea de este proyecto que está destinado a la industria de las IT, el núcleo era que combinaba formación o educación, investigación y producción. Y esa ha sido como la idea base, o el principio o axioma base con el que yo empecé a pensar y a desear un proyecto a futuro, que sea un instituto en arte y tecnología que combine esas tres puntas, ¿no? Esos tres ejes. Formación, investigación y producción. Que es un poco lo que yo hago también en la vida, como que voy de acá para allá aprendiendo, enseñando, investigando y produciendo. Produciendo obra y produciendo también reflexión teórica, que no es tanto, pero espero que sea cada vez más. Y bueno, eso es lo que, o sea, porque ¿qué pasa? No solo que la Facultad de Artes responde, como pensando en megaestructuras, responde a como los museos, como otras instituciones, responden a un modelo de mundo que está cambiando. Sí. A ver, totalmente, ¿no? Las universidades yo las voy a defender hasta la muerte y más allá, si se puede, por siempre y eternamente. Pero también tenemos que reconocer eso, ¿no? Como que la idea de museo es una idea que surge en la modernidad. Las universidades no, las universidades sí ya vienen desde el medioevo, pero más allá de eso, ya no están pudiendo dar cuenta, no están pudiendo dar solución, o la solución que supuestamente vinieron a darle al mundo y a la humanidad, de la misma manera, y mucho menos la institución Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán. Le voy a decir siempre, con todo el dolor en el corazón, porque es una institución a la que yo amo profundamente, a la que le debo muchísimo, y a la que sí me gustaría devolverle cosas, pero bueno, por ahí la situación coyuntural no lo habilita tanto. Pero a ver, tampoco podemos vivir por siempre en una fantasía, en la negación de que el mundo es otro. El mundo es otro. El mundo está, no solo es otro, sino que tiene una velocidad que es otra. Digo, otra a la que está, digamos, la que tradicionalmente ha funcionado, con la que se ha movido la cultura y el arte en Tucumán. Y yo siempre estuve muy cercana a la tecnología, siempre me gustó, en su momento, qué sé yo, cuando elegí carrera no me fui por ahí porque nada, estaba más flasheando esto, filosofía, los porqués de no sé qué, y que después arte, bla, bla, bla. Pero la tecnología siempre estuvo ahí. Tengo tres sonidos favoritos en mi vida, sonidos que yo vuelo así cuando los recuerdo, mucho más si los escucho. Uno son los coyuyos de Tucumán, los insectos estos en verano, que me recuerdan a mi infancia, a mi barrio. El sonido de la autopista, también de mi barrio. Y el tercero es de mi primera computadora. O sea, el sonido de mi primera computadora es uno de los sonidos más felices y bellos que yo recuerdo.
Me emociono. Porque estoy muy feliz siempre con la computadora, siempre, extremadamente feliz. Y aprendí mucho y bla, bla, bla. Entonces es como, digamos, siempre fui muy cercana a la tecnología y nada, hoy por hoy las instituciones no están pudiendo dar cuenta del mundo que se nos viene y que ya es. Porque todo es más acelerado, o sea, como la velocidad va aumentando. Entonces, eso, no me acuerdo con quiénes reflexionábamos esto ya, pero las profesiones del futuro relacionadas a las artes, yo creo que no van a ser necesariamente o solamente ni la producción, en los términos que los conocemos hoy, ¿no? Que puede ser el manual, el artesanal o el no sé, intelectual, sino que va a ser cómo decirle a una inteligencia artificial cómo crear tal imagen o tal video o tal no sé qué. O sea, entender el conocimiento, tener el conocimiento teórico, crítico y estético, aplicado a cómo, no sé, a cómo voy a conversarle a la inteligencia artificial para que me haga tal cosa. Y así. Para que se traba. Se traba. Ahí volvió. Hablaba esto con mi sobrino porque él es programador y él me dice, tendría que estar enseñando, así como enseña matemática, inglés, tendría que estar enseñando el otro lenguaje que es la programación en las escuelas. De esto también hablamos con vos y coincidimos. O sea, quizás no para que sepas programar todo, pero para que puedas entender el sistema del lenguaje. Porque, o sea, a veces no es solamente cuando vas a aprender un idioma. Hablaba eso con un chico acá local el otro día, que es el novio, nuevo novio de mi amiga, que él me contaba su experiencia de su aprendizaje en español en su secundaria de acá de Estados Unidos, en Filadelfia. Y él dice, sí, o sea, nosotros nos enseñaban como todo el tiempo hablamos en inglés en clase y ha sido muy básico. Y yo te sé decir por ahí palabras, quizás un par de frases, pero no sé hablar, no sé leer, o sea, no. Y estudió creo que 5 o 6 años, o sea, todos los años su secundaria. O sea, para nosotros es la secundaria. Y lo que yo digo claro es que el primer error, que yo creo que acá enseñan muy mal idioma, español, no sé si otros idiomas, pero español es lo que voy viendo, que vos para aprender un idioma tenés que pensar en ese idioma. Si no pensás en ese idioma, nunca lo vas a aprender. O sea, tenés que entender que es un lenguaje, es otro sistema. Y cómo lo enseñan acá, y muchas personas enseñan así, lenguaje de idiomas, es pensar las cosas en su idioma nativo y luego traducirlo. Y ese es un gran error. Entonces, por ahí en las escuelas, aunque no salgas experto programador, pero al menos vas entendiendo cuál es la lógica de ese lenguaje. Y eso no es menor. Porque quizás después no sabes cómo programar una IA o programar un software, pero vas a entender cómo es la lógica por detrás de ese diálogo con la inteligencia artificial. Entonces vas a tener una herramienta para trabajar mejor. Bueno, como eso es lo que se viene, entonces yo eso es lo que estoy pensando. Claro. Sí, me parece que eso en parte es lo que se viene, pero en parte también está la otra contrapartida, que es la del cuerpo, me parece. Y muchas otras cosas más. O sea, me parece que la inteligencia artificial, la programación en general, es un lenguaje en sí mismo, y las artes visuales también son un lenguaje en sí mismo, que tienen su propio sistema, que tienen sus propios ejes de interpretación, etcétera, etcétera. Sí me parece, o sea, sí comparto con vos esto de que el mundo está cambiando, que las cosas no van a ser iguales, que... Y muchas veces me lo he preguntado como artista, ¿para qué hago una muestra? ¿Hace falta? ¿De qué manera la hago? ¿En dónde la hago? ¿Por qué la hago? Son capaz que preguntas que no nos hacíamos antes. Antes hacías una muestra.
antes hacías arte, no te lo preguntabas tanto. ¿Antes cuándo? No sé, antes en la modernidad que el culo, o por lo menos en los principios de los 2000. Entonces, claro, que no es tan lejano, de hecho. Y hay gente que lo sigue haciendo. O sea, sí tenemos artistas que siguen produciendo arte, o sea, obras de arte, capaz que manuales, que se siguen moviendo en este sistema en el que por lo menos yo no tengo alcance, o nunca tuve, creo, que siempre fueron como unas rascadas de afuera, pero que sí existe y que es bastante exclusivo. Pero que está, existe. Se puede replicar hasta cierto punto, pero me parece que justamente en el contexto de Tucumán no es tan replicable, porque primero que es una provincia chica, y no sé si en realidad esto tendría que ver como que el achatamiento intelectual o la academia o la manera de estudiar, sino que me parece que tiene que ver con la el intercambio. Como que el intercambio no solamente entre pares, sino que el intercambio con otras provincias, por ejemplo, con otros países, que eso me parece que tiene que ver más con una cuestión política y no necesariamente y pura y exclusivamente de la academia o de los estudios o de... Me parece que si hay una cuota súper importante de intersubjetividad política que no está tan aceitada, o sea que sí, que también puede ser que esté achatada, pero no sé bien por qué, no sé si es por fiaca o porque no teníamos la, o sea, no tenés tanto las herramientas, o porque por ahí no teníamos la iniciativa, la curiosidad, o qué sé yo, no había como un acercamiento también de otros, de un otro, porque justamente dentro del arte estamos como en una burbuja, en cierto punto. Y que yo, bueno, eso, que me parece que va por ahí un toque también cómo funciona, a esto que vos decís, de cómo funciona el mundo afuera y cómo lo estamos viviendo desde acá adentro con, qué sé yo, te quieran impugnar un concurso en la facultad o en cualquier otro lado. Me parece que estamos teniendo las mismas discusiones un montón de tiempo, como en su momento teníamos la discusión esta de arte moderno y arte contemporáneo, que eran como los dos ejes re importantes que había en la facultad, que si eras contemporáneo no podías hablarte con un moderno, no podías acercarte a una cátedra, porque nada, no sé. Bueno, eso ya no es así, digamos, eso, una cosa buena es que eso ya no es así, por suerte. Pero antes sí eras como traidor, digamos, traidora. Hablaste con la profesora esa que es muy moderna, traidora. Hablaste con tal que es muy contemporáneo, traidor. Te tenés que alinear acá o allá. Ya no es así, me parece, por suerte. Ya no es tan así, por suerte. Pero bueno, esto que decías recién es algo que yo también me lo pregunto mucho y que no tengo la respuesta. La estoy pensando la respuesta, o sea, estoy... Porque sí, yo creo que no es un problema del arte, es un problema de Tucumán, y es un problema... Pero ¿sabes qué? No es un problema solo de Tucumán, es un problema, yo creo que es un problema del sistema, yo creo que el sistema está colapsando. Sí. Yo creo que está llegando a una instancia en la que ya dio lo mejor que podía dar y está explotando. Hablemos del capitalismo en general. Capitalismo, sí, el capitalismo, sistema capitalista, neoliberal, sí. El sistema. Igual yo creo que le quedan sus buenos siglos todavía. No avizoramos una alternativa por hoy. De eso que yo conozca, no sé, pero yo creo que tiene que ver mucho con eso, porque no es solo Tucumán, en todos lados, vos ves que las derechas están reviviendo muy fuerte, o sea que estas luchas que nosotros hemos pensado que ya estaban superadas, como decir los derechos básicos,
como no como cosas en las que creían, bueno, ya hay un consenso de lo que está bien, lo que está mal, y de repente no. De repente, no. De repente las cosas que creíamos que a las que hemos llegado que era un consenso estaban mal, de repente hay un grueso enorme de la población mundial que dice, no, no está tan mal, yo apoyo eso, como, ¿qué? Y lo ves en todos lados, o sea, yo lo veo acá, o sea, lo ves en todos lados. Claro, lo que pasa es que Tucumán siempre está como ahí relegado por su provincia, por el norte, por las condiciones y cuestiones históricas. Pero para mí tiene un poco que ver con eso, porque, a ver, me parece que el vaciamiento intelectual es una consecuencia de otros procesos que no los tengo tan claros, que es lo que quisiera ir aprendiendo más, cómo se han dado, pero yo siempre pienso en las dictaduras que tuvimos en Argentina, que han afectado directamente a Tucumán, porque Tucumán lo agarraron un poco de conejito de indias para probar cosas. Y no sé, yo pienso, por ejemplo, en mi tío, que era, mi tío era el típico intelectual que sabe de todo y que es políticamente activo. O sea, mi tío era físico, egresado de Ciencias Exactas de la UNT, pero sabía muchísimo de arte, sabía muchísimo de economía, de política, fue consejero estudiantil. O sea, así como yo andaba aquí, allá, se metía, salía, como hacía cosas. Y así como él, un grupo más o menos 10 amigos, todos así como personas que o eran físicos, o eran ingenieros, o por ahí eran, no sé, de filosofía, no sé qué, la mayoría fueron desaparecidos en la última dictadura. Mi tío se exilió en primero Dinamarca, después Canadá. Entonces, yo creo que por cada una de esas personas intelectuales desaparecidos o expulsados de Tucumán o de su lugar de origen, hay un impacto grande en el desarrollo social. Porque, por eso vuelvo a esto que decía, me parece que tiene que ver con las personas que están también frente a las instituciones. O sea, yo me imagino una UNT frente a este grupo de intelectuales científicos que saben de historia y te saben de ciencia y te saben de política y de economía y de industria. Y es una UNT totalmente diferente. Totalmente diferente. O sea, también pienso en cómo surgió la Universidad Nacional de Tucumán, de la mano de, podemos tener todas las críticas que podamos decir de la generación del centenario de Tucumán, pero eran industriales, eran la clase, eran una élite social de industriales, empresarios, pero muy intelectuales, que no le tenías que estar discutiendo el valor del arte, ellos lo sabían perfectamente. ¿Entendés? A eso voy, o sea, ellos fundaron la universidad y desde el momento cero hubo departamento formación artística. Industriales, empresarios, políticos. En cambio hoy tenemos que estar peleando para que entiendan cuál es nuestro valor en la sociedad. Sí. O sea, ¿qué pasó? Digamos, ¿qué pasó ahí en el medio? O sea, ¿dónde están esos industriales, empresarios que valoran el arte y valoran los estudios sociales, que entienden, que no les tenés que estar explicando cuál es el valor, que saben cuál es el valor simbólico, el valor económico? ¿Dónde están esas personas? ¿Están en otro lugar o ya no existen? Entonces ahí tenés, ¿y qué pasa? Pasa que la clase política está vaciada de contenido, está corrompida y está en una, está en otra, está en la que está, en la que vemos cómo está Tucumán, está en esa. Claro, es algo que vos dijiste que me parece
interesante como para abordar, ya como llegando al final, y es esto que vos decías, en un momento dijiste como que el arte como transformación social. Y justamente como que en este, en esta premisa, no, en realidad la pregunta es otra, pero en esta premisa de que tenemos una clase gobernante, una clase política, que está justamente desinformada, por no decir otra cosa, con respecto a un montón de herramientas sociales que existen y que no les dan bola, como por ejemplo el arte y todo lo que el arte involucra, incluye y aporta a una sociedad. ¿Vos creés que realmente que el arte es una herramienta de transformación social? ¿Puede serlo? ¿De qué manera? Si me preguntas como artista, te digo que sí. Si me preguntas como investigadora, te digo, definime transformación social. Bueno, definilo, por, definilo sin poder definirte vos, porque así me dijiste que no ibas a hacer, iba a hacer una entrevista, porque no te puedes definir porque todas las cosas se te mezclan. Así que, hay que tratar de hacer una respuesta con todo eso, todas esas personalidades mezcladas. Las tenían desorden de personalidad la mina. Esas son las contradicciones internas que yo vivo, digamos, ¿no? Como, como artista creo que sí, como investigadora lo dudo. Y está bien, digamos, está bien. Quizás está bueno que cuando me pongo a pensar desde el abordaje teórico o teórico, tenga la capacidad de poner en duda todo eso, y como artista digo, sí, de una que sí. Porque el artista creo que está en un lugar más de lo activo y del hacer, ahí está la, ¿no?, la diferencia, el hacer, y qué sé yo, yo he visto cómo estos valores culturales sí pueden salvar a las personas, salvar en el sentido, les das valor. Siempre cuento una historia de cuando era tallerista en los CAI. Uh-huh. Los CAI eran... Los CAI. Ah. Allá también hace como 15 años. Empezó en octubre del 2020 en Tucumán. CAI Los CAJ eran centro de actividades infantiles y centro de actividades juveniles que funcionaban los sábados en escuelas públicas que estaban ubicadas en entornos de vulnerabilidad social. Ah, se tenía bien aprendido el discurso. Bueno, yo era tallerista de artes visuales. Estaba trabajando en una escuela que, nada, que, a ver, la mayoría de los estudiantes eran personas de bajísimos recursos, que eran ahí yo vi cómo la humanidad se pone en juego. Ahí entendés un poco dónde está el ser persona. Porque me acuerdo que la historia es esta, voy a tratar de resumirlo. Yo tenía una alumna de 7 años y ella con su hermanita y otra amiguita habían robado una caja de lápices y lapicera y cosas. Y se habían llevado. Entonces yo estaba, bueno, que la tienen que devolver, la tienen que devolver, porque si no la devuelven no tenemos cómo trabajar, que era verdad. O sea, no teníamos cómo dibujar, pintar, nada. Entonces, porque así, viste, siempre todo bajísimo presupuesto. Bueno, entonces, una de las chicas las convence, yo le digo, díganle, no importa quién ha sido, que las devuelvan, no van a haber represalias, solamente quiero que recuperemos los materiales. Entonces una de las chiquitas, las otras alumnas, van y las convencen de que vuelvan a la escuela y traigan las cosas y las entreguen. Entonces cuando me las dan,
nos ponemos a charlar, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Por qué? Bla, bla, bla. Dice, bueno, es que yo en mi casa no tengo nada, no tengo una lapicera, claro, bla, bla. Y nos ponemos a hablar, bla, 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 de la vida de una niña de 7 años, ¿ok? 7 años. Ok. 7 años. Niña, vulnerabilidad total de su ser. Y ella me dice, hablamos un montón de tiempo, y en un momento me empieza a hablar de su familia, que tiene un hermano que estaba preso. Y que indirectamente decía que era una situación muy difícil en su casa, bla, bla, bla. Y en un momento, ella sola, yo no hablaba, yo no le dije nada, digamos, que le dé pie para que ella diga esta expresión, pero en un momento en la conversación ella me dice, pero yo sé que yo no valgo nada. Una niña de 7 años me dijo eso. Yo sé que yo no valgo nada. Entonces ahí, eso me marcó para siempre. Para siempre. Estábamos hablando de, claro, de la... Ahí está. Estábamos hablando de las cosas que ellas hacían en el taller. Y por qué era importante que estén los materiales. Y ella decía que todo lo que ella hacía en el taller era feo, y era malo, era feo. Yo digo, no es feo, y no se trata de que si es feo o es lindo. Y ese es otro gran tema para hablar de arte. ¿Hasta dónde la idea de belleza está operando en las estructuras y en las personas, ¿ok? Pero volvamos acá. Entonces me dice, yo todo lo que hago es feo, y yo digo, no importa, o sea, no se trata de si es feo o no, y en todo caso, yo soy la profesora, yo soy la taller, yo soy la que sabe qué es lo que es lindo y feo, y si importa o no importa. Dice, pero ¿por qué si yo sé que yo no valgo nada? Entonces cuando... Eso a mí me quedó grabado para siempre. Yo desde ahí un poco empecé a hacer hincapié en que no importa el resultado del dibujo, de la pintura, de la fotografía, de lo que sea que hagamos, que no se trata de que si es lindo o feo, que lo que importa y el valor es el proceso. El valor reside ahí en hacerlo y en aprender. Entonces, es difícil responder esa pregunta de si es... Si, ¿cómo era la pregunta? Si es una herramienta de transformación social. Transformación social. O sea, sí. Te diría que sí, pero no, no como que, bueno, yo voy, hago un mural y de repente cambié la vida de las personas para siempre. No, no es así. O voy, hago una muestra y cambio para siempre. La vida de las personas que van a esa muestra. No, no es así. Es en combinación con otras cosas. Me acuerdo también una vez que yo había hecho una obra que me parecía nada. Esto fue en el 2014 que me he invitado a exponer este Juan Grande y era sobre la mujer, sobre el 8 de marzo. Entonces, bueno, dándola, como reflexionándola, y yo hago algo también, esas cosas que yo hacía, en un pedestal, es como que puse la mesa, como que, o sea, como que un mantel, un plato y cubiertos, y dentro del plato, esta era la obra como una instalación, estaba la definición del diccionario de la RAE de hombre. Y si vos ves la definición dice, creo que dice algo así como, no sé si es macho o hembra, o sí creo que dice macho o hembra de la especie humana. Entonces como que generalmente hombre designa más bien a la especie, claro. No al género varón, no al masculino. Bueno, era como que iba por ahí la reflexión, ¿viste? Como, y creo que la obra se titulaba... Creo que era el lenguaje también alimenta o hace mal. Creo que era así el título exacto.
y que Gaspar fue a verla a la muestra. Yo en ese momento casi no nos conocíamos, y que vio esa obra, y después al tipo me contó que él estaba escribiendo un texto sobre hombre-mujer, y que tuvo que dejarlo, tuvo que abandonarlo, porque se le caía todo el planteo del texto. Claro. Creo que esas son como situaciones más concretas, como decís, bueno, transformación social, sí, pero eso es como más persona a persona. Cualquier transformación social es posible en ciertas condiciones y en la combinación de muchas herramientas. O sea, el arte por sí solo no sé si lo puede lograr. Las personas tienen que estar un poco dispuestas, tienen que haber condiciones a la vuelta. Como es lo mismo que el dinero, o sea, el dinero puede transformar, y bueno, si lo usamos bien, si tenemos cómo usarlo, sí, digamos, si no es lo mismo, o sea, no va a cambiar nada. O sea, podés hacer, acá lo veo mucho, acá están llenos de guita y la gente se muere en las calles. Sí. O la droga, o por el crimen, y no tienen cobertura de salud. Entonces, es el dinero, es más el arte, más la educación, más unas políticas, más, o sea, es una combinatoria, me parece. O sea, sí tiene una capacidad, pero creo que no por sí solo, y no como causa-consecuencia. Sí, o sea, es parte de un aparato más, si lo entendemos. Claro. Claro, si lo entendemos solo, no es una solución bajo ningún punto de vista. Uh-huh. Y tampoco, no es una solución. Tiene el poder de transformación social. Pero sí me parece que tiene un montón de herramientas que son las que has nombrado. Digamos, el análisis crítico, la puesta en valor, el valor simbólico. No sé, hasta tiene un deber moral, te diré. O sea, bueno, arte, a ver. Arte. ¿Cómo que moral? A ver, ¿en dónde? Claro, no sé de moral, pero bueno, ético de una. Que bueno, justamente no está percibido socialmente, no sé si porque pasó esto, que se nos aisló por un plan mayor, como puede haber llegado, como puede ser, o puede haber llegado a no sé, la frase, pero cómo puede haber sido la dictadura, por ejemplo, que sí ha sido un plan sistemático de exterminio de gente sí. Y de una ideología. Entonces, uh-huh. Justamente en este contexto en el cual hay un partido político diciendo quiero exterminar a fulanito de tal, a esta gente, a este sector de la población que piensa esto, como si fuese un exterminio simbólico el que plantean ahora. Y el que se ha planteado en el 75, 76, ha sido literal. Pero sí me parece que capaz que estamos en esa hora, desde lo simbólico. Entonces, si lo simbólico es el lugar en donde mejor se mueve el arte, ¿por qué no puede ser una de las herramientas para combatir esto, digamos? Eso me parece que estaría bueno que se tengan... Nada, que se haga escuchar más que nada, porque o que se tenga en cuenta desde la clase política, que ahora lo entienden como marketing y como estrategia de mercado. Ponele que lo llegaran a decir. Mirá, si hubieran entendido así hace ratos, ¿dónde estaríamos? Pero creo que ni siquiera. Claro, ni siquiera lo entiendo desde ahí, porque las personas que hacen marketing y estrategias de medios y comunicación me parece que no son artistas, sino que han tenido alguna clase de arte alguna vez. Uh-huh. Claro. Así como, qué sé yo, el trabajo social también es súper importante, pero no tenemos tantas personas que hagan trabajo social o tantas políticas públicas que... haga que el trabajo social o que las personas que hacen trabajo social, los trabajadores sociales y las trabajadoras, nada, ejercen su profesión, cobren un buen sueldo y realmente utilicen las herramientas que tenemos o que tienen ellos y ella para ejercer esta famosa transformación social. En vez de pedir, no sé, más seguridad o que más personas tengan pistolas. No sé. Por eso. Claro,
Ahí también hay, claro, hay que ubicarse, bueno, transformación social, ¿desde qué perspectiva, digamos? ¿Qué es lo que queremos transformar? ¿Desde qué perspectiva? Y bueno, hay una perspectiva en la cual directamente el arte no entra, o sí entra, pero entra como entretenimiento, tal vez. Sí. Pero bueno, está bueno explorar todas las dimensiones que puede llegar a tener el arte en general, como para tener un panorama. Que capaz que, no sé, ahora estamos volviendo a retomar lo que se planteaba en las primeras, en las vanguardias, no sé, en el muralismo mexicano, que era esto, el arte, yo no voy a pintar un mural que, y para transformar la vida de la gente, sino que voy a pintar un mural que moleste a un rico. claro. Yo voy a poner la cara de Trotsky en tu capaz que inicio de Rockefeller. Claro. Eso es una herramienta de lucha simbólica súper clara. Así como lo que te pasó a vos en el CAI. Exactamente. En mayor o menor medida. ¿En qué? En mayor o menor medida, digamos. Exactamente, en mayor o menor medida. Sí. O sea, en algún lado creo que se dan cuenta del valor simbólico y de la función que eso tiene en la sociedad. Pero la solución es, a ver, yo creo que la actitud, generalizando obviamente, pero la actitud más común con la que me vengo encontrando en relación al arte en el contexto de Argentina, antes era quizás mucho esa actitud elitista, como, ay, yo sé de arte, entonces soy más culto y mejor persona, obviamente. Hoy ya no tanto, como que eso fue un poco desplazándose, y lo que más encuentro es menosprecio, como que es perder el tiempo, es un hobby, es cosa de hippie, es cosa de que no vale nada, no sirve para nada. Mi sobrinito lo puede hacer a eso que has hecho vos, eso que está ahí, lo puede hacer mi sobrinito. O el miedo, digamos, le tienen miedo directamente. Entonces, digo, ahora la gente, un Milei, un Macri le puede tener miedo. Macri no creo que le tenga miedo. Quizás Milei sí. Pero eso es lo que más me fui encontrando. Entonces, bueno, han hecho como nada, lo han ido vaciando. Pero claramente le tienen miedo y claramente saben cuál es el valor, porque si no, no harían lo que están haciendo ahora. O sea, desfinanciando, queriendo cerrar las instituciones, en algún lugar yo creo que aunque sea intuitivamente saben que la resistencia está ahí. O sea, no es solo entendido como gasto, lo entienden como gasto porque es algo inútil. O sea, al mercado no le sirve, a nadie le sirve, es algo totalmente inútil, y si es inútil tiene que desaparecer. Pero yo creo que intuitivamente saben que no se trata de que sea útil o inútil, sino que su capacidad o su poder reside en otro lugar. ¿Qué es esto? Esto que me decía mi alumna, o sea, entender cuál es nuestro valor. Y el arte, o sea, el arte tiene la capacidad de crear valor y de crear, o sea, de crear, digamos, de crear. El arte puede crear. Y en el acto de crear, reafirmamos que somos seres humanos, que somos personas y que podemos mejorar y mejorar las cosas, no solo para unes, sino para todes. Es un acto de reafirmación de nuestras capacidades, el acto de crear. Entonces, si vos
Si la gente se da cuenta que tiene esa capacidad o que puede acceder a través de una obra de arte a decir, ah, yo participo de este acto de creación de alguna manera, participo siendo parte de la sociedad, participo comprendiendo, participo explorando sentidos, y en ese participar y en ese acceder a ese valor simbólico, me reafirmo como ser y como persona. Eso es muy peligroso para los poderes dominantes. Es muy peligroso. Es tremendamente peligroso. Porque les quita poder a ellos. Les quita poder al o sea, y da más herramientas de disputa del poder. Y ahí reside ahí un poco reside el valor del arte y por qué seguimos haciendo. A mí me pasó un poco al revés. Antes me preguntaba mucho por qué hago una obra, por qué hago una, de qué sirve, para qué hago, y ahora voy y lo hago, digamos. Claro. Como que ahora no doy tanta vuelta, voy y lo hago, porque ya en algunas cosas me he vuelto más práctica, y en otras, bueno, trato de mantener la reflexión. Pero bueno, eso, yo creo que es una cosa un poco trillada, pero en algún lugar es verdad que sí. Una población crítica es mucho más difícil de hacerle creer cualquier cosa. Una población que tiene pensamiento crítico, que no se va a creer cualquier cosa, que no va a consumir, que va a identificar, bueno, ahora paro un poco a ver las noticias porque me vuelvo estúpida creyendo que todo se acaba ya mismo y la fatalidad y que nos roban un PBI o no sé qué. Y hago uso de mi capacidad crítica, es mucho más difícil dominar a esa población. Y bueno, nada, volvemos al tema del sistema. Yo creo que hay que está como queriendo entrar en crisis el sistema, y al sistema no le gusta. Al sistema no le gusta el arte. Claro, lo estoy tratando de usar para el mercado, que es lo que he hecho siempre, que es lo que he hecho con las vanguardias. ¿No? La fagocita para volverlas, para ingresarlas a su propia lógica y que no se vuelvan en contra de sí. Eso es lo que estoy tratando de hacer yo. Ay, no, esto es público, hace público, después edítalo. No voy a editar nada porque soy vaga. No tengo ganas de editar nada y bueno, un poco sí. Un poco sí, porque también necesitamos que funcione dentro del sistema. A ver, ser antisistema es medio complejo. Muy complejo. Es bastante complejo. Sin embargo, sí me parece que se pueden encontrar hacks dentro de ese sistema que te permite, que te sigan permitiendo estos diálogos. Sí. O estas reflexiones, más allá de que pueda llegar o no a funcionar como mercado, que pueda llegar a fagocitarse o no, tampoco es como que, nada, ya pasamos el siglo XX, ya pasamos esa polarización de es esto o esto, es revolución, sí, o es nada, sí. Sino que me parece que estamos como justamente buscando capaz que otro horizonte, o ver de qué manera encontramos nuestro lugar en la sociedad que no sea solamente desde la resistencia, sino que realmente sea como una herramienta más. Yo cambiaría la palabra, en vez de resistencia diría oposición quizás, o antagonismo. Claro. Porque resistencia sigue siendo, siempre, pero es... Claro. Claro. Pero es, ¿cuál va a ser la operación con la que vos vas a
vas a enganchar. O sea, claro, es de esto que vos decías, o sea, como siglo XX era capitalismo o comunismo, ¿no? El bien y el mal, o el mal. El occidente o el oriente, como esas clásicas oposiciones. La guerra o la paz, todas las dicotomías grandes de bueno, de los filósofos que se han retomado justamente en esa época. Sí. Y lo que vimos es que, bueno, ya el comunismo perdió, el capitalismo ganó, y lo que yo sí veo fútil ahora es como decir, bueno, me sigo oponiendo al sistema, y hasta que un día dije, pero, o sea, no hay forma de oponerse al sistema a menos que dejas de existir. O no sé, o te conseguís un lugar, un rincón en algún lugar totalmente inhóspito y te aislás 100%. O sea, porque no... a ver, porque estamos globalizados. O sea, no hay forma de escapar del sistema. No hay forma de vivir hoy así, antisistema 100%. No existe, no es real. Entonces ahí yo dije, bueno... Eso no es una posibilidad. ¿Cuál es la otra? ¿Cuál es la otra alternativa? Bueno, no me puedo aislar. No me puedo aislar. No quiero aislar, porque la verdad es que yo tampoco me quiero aislar. Yo no quiero dejar de ser en sociedad. Eso yo no quiero, yo personalmente. Pero reconozco todo lo que tiene de malo el sistema. Entonces... dije, bueno, me voy a la mama del sistema a ver cómo funciona, aprendo bien cómo funciona, y uso sus propias herramientas en su contra, como el propio mercado lo ha hecho siempre, digamos, o sea, se le avecinan las vanguardias y vengo y me las agarro, y me las incorporo y me las apropio. Y creo que eso es lo que yo ideológicamente... y pragmáticamente creo que hay que hacer, y es lo que estoy tratando de hacer. Aprender el sistema, meterme dentro del sistema, aprender cuáles son sus herramientas, cuáles son sus lógicas, cuáles son sus operaciones, y empezar a usarlas en su contra. Porque ya no, la otra alternativa ya vimos que falló, ya está, hay que superarlo a eso, ¿no? Los amigos troscos. superen, pero bueno, hay gente que no, que bueno, va a insistir en esa, pero bueno, ya está, digamos, yo no me puedo quedar ahí, no quiero quedarme ahí, o sea, lo que identificamos, lo que decimos siempre, que no sé, en las elecciones al final es conseguir nada, o sea, si vos te quedas en esa, en que me voy a poner al sistema por siempre y para siempre, y bueno, al final no conseguís nada, y lo único que haces es vivir fiel a una convicción abstracta, digamos, y ya. Y bueno, ¿y qué has hecho con eso? Bueno, no te has traicionado a vos mismo, no, ni siquiera a vos mismo, a tu ideología. Bueno, está bien, esa es tu elección de vida, yo elijo otra cosa, digamos, no sé. Sí, en estas tensiones es imposible, nada, no equivocarse. No, sí, ¿no? El error justamente de intentar cualquier tipo de proyecto que sea colectivo es inminente para mí, porque también justamente es eso, es colectivo, llegar a los consensos es complejo, y es eso, es una puja de poder, por lo general. Pero bueno, no sé, yo no sé si tan antisistema últimamente, pero sí me parece que se pueden establecer justamente estos consensos para por lo menos vivir bien o vivir, llevar una vida, no sé, conforme, ni siquiera te digo plena, pero llevar una vida donde no sea tan complejo todo. Aunque sería estúpido también pensarlo así, porque la vida está llena de complejidades, qué sé yo, y bueno, las que elegimos, el arte
como, no sé, como punto de partida, como diálogo, como lenguaje, como herramienta de transformación social, como forma de ser en el mundo. Como forma de ser. Siempre vamos a ser un poco antisistema, me parece. Y siempre vamos a buscar la forma de hackearlo. Me parece que es eso. O sea, yo hace bastante tiempo que defino a los artistas, o me gusta definirlos, como hackers. Y en esos hackeos se aprenden cosas que eso, pensamiento lateral, que no tenías planeado, no la veías, y pum, te salta con esto. Claro. Total. Es una forma de vivir bastante divertida. Sí, también cansa, pero sí es muy divertido. Que capaz que lo que nos debemos es encontrar nuestros puntos de descanso. Que me parece que son los puntos de encuentro de comunidad. Yo creo que sí nos falta bastante comunidad para poder justamente descansar en un otro. Puede ser, sí. Y eso, y saber que te hace el aguante, básicamente. Sí, sí, yo estoy de acuerdo ahí, sí. Que esa ha sido mi pregunta, o sea, ¿por qué nos ha faltado tanto la comunidad? La estamos como un poco generando nosotros, ahí buscando, armando, pero eso es otra gran incógnita que yo tengo, o sea, ¿por qué nos ha faltado tanto eso? Cuando nosotros éramos estudiantes, ¿qué pasó ahí con ese contexto, esa cosa a la vuelta? Supongo que va de la mano con las otras problemáticas, ¿no? El hacimiento intelectual, bla, bla, bla. Pero sí siento que nos ha faltado un poco eso y que, sí, y retomando también esto que decías antes del arte y la tecnología, sí, fundamentalmente el cuerpo. A veces el cuerpo también es una forma de hackear el sistema. Y más ahora. ¿Ah? Y más ahora, que básicamente vivimos en dos realidades distintas, la virtual y en la tangible, ponele. Uh-huh. Ambas realidades. En ambas realidades, simultáneamente. Eso es bien complejo de pensar, pero sí está interesante. Bueno, sí, hay personas que creen que no es una realidad lo virtual. Claro. Yo creo que sí, que es otra realidad. Pero hay gente que no. Creo también que es otra realidad, que no es esta, pero que es otra. Y que está simultáneamente. Sí. Pero bueno. Bueno, hasta que llegamos. Ya tenemos una hora y media, una hora y 40. Una banda. De chat. Muchísimo. ¿Quién lo escuchará? Nadie lo sabe, pero agradeceremos a las personas que se queden escuchando esto. ¿Dónde lo subís? A YouTube creo que lo voy a subir. Capaz que es podcast. Suscríbanse, pongan me gusta, compartan. Todas las cosas que dicen los streamers, los que suben las cosas a YouTube, los youtubers. Sí, yo creo que esto va a quedar como el blog de Boletín de Artes en algún momento. Espero que sirva a alguien que estudie, o sea, porque la persona que estudie en la historia del arte tucumano del 2011 hasta el 2015 te agradece fuertemente. el archivo de Boletín de Artes. El archivo del Boletín de Artes. El archivo. Sí, que bueno, me parece que es un gran legado, la verdad. Un gran legado. Sí mismo es un gran legado, más allá de todas las cosas increíbles que seguramente vas a hacer después. Así que bueno, gracias por esto, Romina. No, y gracias a vos, amiga. Gracias por hacer esto, que está buenísimo, la verdad. Sí, no sé, alguien tenía que hacerlo. Igual eso pienso, digamos. Alguien tenía que hacer el boletín, alguien tenía que hacer la Geia, alguien tenía que ganarse la beca Fulbright. Alguien tenía que hacer todo lo que hiciste vos, y menos mal que lo hiciste y que estás. Entonces, esperemos que haya mucha más gente que quiera hacer más cosas. Totalmente que sí. Sí. Totalmente que sí. Yo creo que es un gran hack ser artista y ganar la Fulbright. Wow, sí, para mí ese es uno de los mayores logros de la vida.
Hola, soy artista, tengo una Fulbright. Y como que la gente te queda así como... ¿Cómo? ¿Cómo es? Perfecto, está perfecto. Hackeando el sistema, hackeando amiga. Hackeando el sistema, tal cual. Hackeando el sistema. Así. Dale. Bueno, meta. Te dejo. Entonces. Un beso gigante. Gracias por todo. Chau, chau. Chau, chau.